Ya que ya tienes una edad. Por mí vale, vamos, pero eso sí, mucho respeto, ¿vale? Tranquilo, no molestaremos a los fantasmas antepasados que viven allí atrapados en el tiempo y el espacio. Bien, entonces, ¿me llamas mañana y quedamos para el sábado? Paso yo a por ti el sábado por la mañana sobre las 10, ¿vale? Venga, pues nos vemos el sábado. Adiós. Sábado por la mañana. Buenos días, Picha. Buenos días. Te veo contento, ¿eh? La parienta te ha dado un beso antes de salir, ¿o qué? Muy gracioso, cabrón. Risas, a todo esto, no he cogido nada, ¿eh? Supongo que comeremos por allí, ¿no? Sí, Rivieta está antes que a dónde vamos. Podemos bajarnos a comer allí y subirnos de nuevo al atardecer. Son unos 14 kilómetros, creo. Vale, más tarde. Joder. Han sido los 16 kilómetros más largos que he recorrido nunca. ¿16 habían en total? Va, no los he contado exactamente, pero échale esos aproximadamente. Bueno, ¿este es el pueblo? Sí, el mismo. ¿Vamos a cazar fantasmas? Ríe, te dije que un respeto, tío. Lo sé, hombre, no te enfades. He traído la cámara de fotos para hacer algunas fotos y vídeos. Perfecto. El coche aquí no molestará, ¿no? Pero ¿quién crees que va a venir ahora aquí? Está ahí, no molesta a nadie, además de que nadie viene ni vendrá ya por aquí, y menos en coche. Bueno, es tu coche. Sí, pero si algo pasara, tú también vienes en él. Ríe, venga, vayamos a explorar un rato, anda. Fantasmas no sé si habrán, pero polvo hay suficiente como para esquiar. Ten en cuenta que este pueblo lleva abandonado años y años, ¿qué esperabas encontrar? Solo quería romper el silencio, sé que lleva deshabitado años, oye, ¿y esa caravana de allí? Hostias. No leí nada en el blog sobre una caravana. Bueno, ¿y qué querías? ¿Tener todos los detalles del lugar? Seguro que estará abandonada, vayamos a echar un vistazo y unas fotos. Al rato. Parece cerrada. Espera, he visto cómo se hacen estas cosas en la tele. Una patada y puerta abajo. Espera. Joder, tío, ¿estás loco? ¿Pero qué pasa? Está abandonada. ¿Y tú qué cojones sabes si está cerrada? ¿Es por algo, no? Está bien pesado, ayúdame a asomarme por esa ventana, a ver si hay alguien. ¿Quién me habrá mandado venir? Deja de quejarte y ayúdame, anda. Ya voy, ya voy. ¿Ves algo? Sí. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo una silueta de una monja haciendo tostadas. Eres de lo más gracioso, ¿sabes? No sé por qué no te han cogido ya en el circo, tendrías tu propio número. Ríe, venga, echemos la puerta abajo, que no hay nadie. Pero ¿y si vive alguien y ahora mismo es que no está en casa? Me voy a ir al coche, tío, yo paso de movidas chungas. Vale, tú ganas. Sin patadas. Miremos por detrás o por arriba, igual hay alguna forma de colarse dentro. Ayúdame a subir. ¿A subir? ¿Dónde? Al techo, ¿dónde va a ser? Joder. Mierda. ¿Se puede saber qué hacéis aquí y qué pretendíais? Lo sentimos mucho, señor, vimos la caravana y pensamos que estaba abandonada. Sí, perdone, hemos venido. Hemos venido a ver el pueblo abandonado y eso, pasar un poco de miedo, ríe forzadamente, sí, sí, eso. Pasar el día, un poco de miedo, lo típico. Aquí no vais a encontrar nada de eso. Ah, no. No, no, ya nos íbamos, discúlpenos, señor. Espera, hombre, ¿por qué tanta prisa? Verá, sentimos haberle molestado, queremos estar por aquí hasta entrar la noche y eso, por vivir un poco la experiencia. Ya sabe, no le vamos a molestar para nada. ¿De verdad queréis vivir una experiencia de miedo y ver fantasmas? Sí, es que aquí no los hay. Se podría decir que hay uno, pero hasta ahora nadie lo ha podido demostrar. Pero hay una destilería abandonada desde hace muchísimo más abajo del valle. ¿Os suena? No, para nada. ¿Cómo podemos llegar? ¿De verdad queréis ir? ¿Tu amigo no parece tener demasiadas ganas? Sí, sí. No se preocupe, es que es muy tímido y se siente un poco avergonzado por haber estado merodeando por su caravana. Iremos, suena magnífico. Está bien, debéis caminar unos 200 metros al borde del pequeño desfiladero que hay al noreste de aquí, de este lado de la caravana. Veréis una gran piedra con forma de plátano. Detrás de ella, a unos escasos pasos, habrá, aunque no muy perceptible, un pequeño camino de tierra que desciende rodeando el pico hasta abajo del valle. Tan solo debéis seguirlo. Una vez bajo, en el valle, debéis ir siempre dirección norte. No hay pérdida. Verás la destilería en la lejanía a medida que te acerques. Está en mitad de la nada. Estupendo. Muchísimas gracias, esto. Puedes llamarme César. César, muchas gracias, al final el viaje va a resultar más interesante de lo que parecía, pues este pueblucho no aparentaba mucho estar encantado.
Ríe, a mí esto no me da buena espina, Arturo. Venga, David, ¿ya has oído a César? Dice que hay una destilería abajo, en el valle. Estoy segurísimo de que será mucho mejor que estas cuatro casas derruidas. Anímate. Bueno, César, muchas gracias y una vez más, perdón por intentar espiar en tu casa, cierra la puerta. Hasta luego. Menudos modales, te ha dado con la puerta en las narices. Bueno, ¿qué esperabas, joder? Hemos estado espiando su casa e intentando entrar en ella. ¿No esperarías que nos invitara a tomar el té? No, perdona, tú has intentado entrar. Bueno, pero tú eras mi cómplice. Ríe, se oyen unos golpes desde la ventana de la caravana. Coño, ¿qué son esos golpes? Espera, es César. Parece que quiere que vaya. Un momento, ahora vengo. ¿Nos has llamado, César? Solo una cosa más, todo el que baja ahí, pasa a formar parte del lugar. Gracias una vez más, César. ¿Qué quería? Nada, meternos el miedo en el cuerpo. Ríe, ¿cómo? Nada, me ha dicho que todo el que baja ahí pasa a formar parte del lugar. ¿Y qué pretende decir con eso? ¿Me ves cara de adivino? Y yo qué sé. Vive en una caravana oxidada, hecha polvo en un pueblo abandonado a 10 y no sé cuántos kilómetros del pueblo más cercano, sin coche, sin teléfono, sin agua corriente y a saber de dónde sacar a la comida. Es un tipo extraño, ¿qué más dará? Actualmente. Álvaro, ¿te apetece un zumo? Vale, abuelo. ¿Sí? Espera, voy a la orilla a por él, seguro que está fresco. El agua hoy baja fría, yo no la noto fría. Ríe, claro, porque llevas botas de pescar y estás en una zona que no te cubre. Es donde me has dicho que me ponga. Claro, es además donde hay que ponerse, para así ver los peces que bajan y aprovechar el nivel bajo para cogerlos. Eres muy listo, abuelo. Ríe, bueno, a ver cuántos pescas antes de que venga con el zumo. Demuéstrame que eres un gran pescador. Voy a pescar más de 5. Ya verás. Ríe. Bueno, ya estoy aquí. A ver, enséñame cuántos has pescado. Casi he conseguido coger uno, pero me faltó poco. Pues a la próxima será. Pero mira. He cogido esta botella que bajaba. ¿Una botella? Sí, mira, tiene algo dentro. Un mapa del tesoro de algún pirata. ¿Ah, sí? Veamos qué dice ese mapa, toma. No puedo sacarlo. Saca el papel de dentro de la botella. Para cuando leas esto, seas quien seas, probablemente ya estemos muertos. Me encuentro relatando lo que es nuestra última esperanza de que alguien pueda o consiga dar con nosotros. No tenemos fuerzas para detallar lo ocurrido. Mi nombre es David Arrada Gracia y el de mi amigo Arturo Braez Santos. No sabemos con exactitud qué día es. Salimos un sábado 12 de agosto en dirección a Ardaván con intención de pasar un día en el pueblo abandonado. Hacer unas fotos y volver a casa a medianoche. Al llegar allí, vimos una caravana oxidada y antigua, abandonada a nuestro parecer. Nos acercamos a ella y una persona que se hacía llamar César abrió de pronto la puerta. Recuerdo aquel tipo serio, mirada fija y vacía, camiseta roja y pantalón vaquero, calvo. Muy limpio y aseado para vivir en las condiciones que prestaba la caravana. El caso, es que esa persona nos habló de una destilería en mitad de una llanura en el valle, tras el pico que había detrás de su caravana. Seguimos sus indicaciones al pie de la letra. Pero una vez allí bajo, acabamos perdidos, en mitad de lo que parecía un bosque. Bosque en mitad casi de un prado con sus montañas. Encontramos unos edificios, unas casas. Pensamos que sería esa la vieja destilería. El lugar, no sabría describirlo con palabras. Tan solo sé que Arturo, quien se burlaba, o quien digamos no creía en absoluto en lo paranormal, acabó llorando y orinándose encima por las cosas que vimos y que vivimos. Sin duda, de no ser porque me tenía ahí, no sé si hubiera sobrevivido, aunque, irónicamente, vamos a morir como nadie nos logre encontrar. Al llegar allí, los relojes se pararon en la 1:20. No volvieron a funcionar. Sin explicación alguna, empezó a dejar de haber luz, siendo por la tarde y un día de tan soleada mañana. Estábamos ya bastante sugestionados por todo lo visto hasta el momento, y decidimos meternos en una de las casas que allí habían. Sabíamos que no estábamos en la destilería y que nos habíamos perdido. Nos apoyábamos el uno en el otro. Buscábamos las fuerzas en nosotros. Y no nos quedó opción más que de pasar noche en aquella vieja casa. Pedimos y rezamos que amaneciera lo antes posible para así orientarnos y volver por donde habíamos venido. Pero una vez más, sin saber cómo ni de qué manera, despertamos al día siguiente, poco antes de que el sol comenzara a emitir su luz matinal en una habitación completamente oscura. No entendíamos nada, ni nada pretendíamos entender, solo salimos de allí como alma que lleva el diablo. No sin antes tropezar con un maldito reloj que había en mitad de aquel pasillo.
Antes de salir de la casa, un triciclo de metal de juguete de cuerda, cayó escalera abajo arrastrando con él una fotografía en un cordel. Recuerdo que era en color sepia, antigua, una familia en ella. No me atrevía nada más, la dejé caer y huimos de la casa. Para darnos cuenta al abrir la puerta de que no estábamos donde anoche creíamos habernos quedado dormidos. Sin demasiadas opciones ni ganas de saber más. Echamos a correr en línea recta hasta llegar a una especie de refugio de madera. Otro lugar no menos enigmático e incómodo que los anteriores. Entramos con la esperanza de encontrar algo o a alguien. Pero, allí no había nada ni nadie. Nada ni nadie excepto un poema escrito con sangre en la pared. Lo leí, pero apenas le di importancia. Aquello no me gustaba nada. Lo último que recordamos ambos de ese momento es dirigirnos a la puerta para irnos de allí, y despertar al día siguiente en un sofá que había allí frente a una vieja chimenea. Arturo se desplomó y volvió a llorar como nunca. Estaba asustado, tenía miedo. Al igual que yo. Ambos dos lo teníamos. Buscamos consolarnos, pero no sirvió de nada. Busqué por la casa algún palo o algo que pudiera servirnos como arma. Algo o alguien nos habían dejado inconscientes y nos hizo pasar noche en aquel lugar. Como de casualidad, encontré una botella vieja, la misma en la que este escrito, viajara río abajo dentro de ella. La cogí convencido y le dije a Arturo que era hora de largarse. Abrimos la puerta, con cuidado, y vimos que no había nadie ni nada. Nada excepto un montón de folios en blanco y un bolígrafo. Me quedé mirándolos fijamente sin saber por qué. Algo me indujo a ello. Los cogí sin perder de vista mi entorno, y empezamos a correr despavoridos. Arturo ya no puede más, y yo, creo que no aguantaré mucho más. Tampoco fue salir de esa casa y al cabo de unas horas, empezar a sentirme débil, cansado, sin fuerzas. Arturo se sentía igual que yo. Ambos, nos sentíamos por igual. Las palabras y la esperanza que nos ofrecíamos el uno al otro nos dio la fuerza para llegar hasta donde hemos llegado. Desde donde estamos, se oye un río. Algo gratificante, porque no hemos visto ni animales, ni pájaros ni nada por la zona. Todo es abstracto, raro, increíble. Voy a enviar esta nota de auxilio dentro de la botella río abajo con la esperanza de que alguien la encuentre y logren venir a rescatarnos, pues no sabemos dónde estamos, pero estamos perdidos en un territorio de nadie. Con mis últimas fuerzas, debo despedirme por parte de los dos y lograr llegar al río para lanzar la botella. Encontraré la forma de llevarle agua a Arturo. Tenemos hambre, mucha hambre, y sed, por favor, ayudadnos.